23, domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues no debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle al talento y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta parábola de los talentos, Jesús nos hace ver que todos recibimos del Señor unos dones personales que debemos hacer crecer y trasladar a nuestros hermanos. No nos vale conservar igual lo que recibimos, porque eso significaría que no hemos trabajado o no hemos trabajado lo suficiente. Si cada uno guardamos para nosotros solo lo que hemos recibido gratuitamente de Dios, disfrutáramos al Señor. No podemos defraudarle, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos hizo amigos suyos, nos enseñó que éramos hijos de Dios y nos mostró a los prójimos que sufrían y necesitaban ayuda. La parábola nos relata que 2 de los siervos duplicaron la cantidad entregada. El tercero enterró el talento y decidió esperar. El amo volvió después de mucho tiempo, y siempre se ha querido ver este plazo como la espera ante la segunda venida del Señor. Jesús aparecerá ante nosotros y será cuando al fin seremos examinados de al amor, precisamente el atardecer de nuestras vidas. En la parábola hay 2 tipos de respuestas. Los 2 primeros administradores entienden su vida como una vocación, una llamada a la que responder, y con unos talentos que han recibido de Dios para poder hacerlo. Y se ponen manos a la obra y multiplican esos talentos, porque se dan cuenta de que trabajar para el amo, que es Dios, es trabajar intensamente a favor de los hermanos y al servicio de la familia universal. Por eso, al mismo tiempo que trabajan, responden a la llamada de Dios. Se entregan generosamente a los demás, se abren a los otros, se arriesgan sin miedos, confiados en un Dios que es Padre, y ven multiplicados sus talentos.
consiguiendo así cumplir en su vida el proyecto de felicidad de ese buen Dios. Sin embargo, el tercer administrador es temeroso, conservador y conformista. Piensa que será suficiente si no hace el mal y se deja llevar por el miedo. Esconde el talento, no responde a la llamada, no se entrega a los demás, simplemente guarda y conserva lo que su amo le ha dado. El talento que se esconde no se multiplica, no da fruto. ¿Cuántos talentos escondidos hay entre nosotros? Y todo por el miedo de arriesgar, por el vivir pensando solo en uno mismo, encerrado en mi pequeño mundo. Yo y los míos y los demás que se arreglan como puedan. Este tercer administrador ha echado a perder el tesoro más grande que Dios le ha puesto en sus manos, su propia vida. Porque quien no se abre a los demás también permanecerá cerrado para recibir el amor y la gracia de Dios y descubrir el proyecto de felicidad que Dios tiene para su vida. Por ello, San Juan Pablo II, desde el día de su elección como Papa, gritaba: «No tengan miedo». Son las palabras que Jesús resucitado le dice a los apóstoles. Y quizás son las palabras que nosotros necesitamos escuchar, repitiendo una y otra vez: «No tengan miedo». La pereza, el egoísmo, la sutileza o los celos logran condicionar, encerrar, malgastar y ahogar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué es lo que realizamos por nuestra iglesia o por nuestra parroquia? ¿Qué esfuerzo evangelizador invertimos en nuestra familia? A menudo enterramos, por no decir ocultamos, la grandeza de la fe y de nuestra vida cristiana en el trabajo, en los amigos o en el ambiente donde nos encontramos. Jesús nos viene a decir que su reino necesita de cada uno de nosotros, de todo ese potencial creativo y espiritual que llevamos en lo más hondo de nuestras entrañas, desde la hora en que recibimos el bautismo. Millones de católicos hemos recibido talentos, actitudes, habilidades, que si los pusiéramos al servicio de Dios y de su iglesia, cuánto bien haríamos. Pero nos resulta fácil encontrar hombres y mujeres, pero no resulta fácil encontrar hombres y mujeres así, invirtiendo tiempo y dinero para que Dios sea conocido y alabado. Los talentos hoy son más necesarios cuanto más peligro existe en una sociedad que eleva al podio a muchos destalentados, convirtiéndolos en ídolos o en modelos de referencia para la juventud, la política, la economía, etc. Dejamos pasar ocasiones para proponer nuestra forma de entender el mundo y el hombre por vergüenza, pereza, comodidad o miedo a la crítica. Ojo, no es cuestión pues de prepararnos a bien morir, cuanto de más bien de una llamada a vivir bien. El amo no castigó al tercer siervo por lo que hizo, sino por lo que había dejado de hacer. Son los pecados de omisión. Cuando los católicos nos confesamos y cuando cada día hacemos examen de conciencia, generalmente solo analizamos lo que hemos hecho, no lo que hemos dejado de hacer. Y sin embargo, en muchas ocasiones ha sido más grave lo que no hemos hecho que lo que hacemos. Ser responsable de nuestra vida nos obliga a responder ante el Señor del buen uso que hayamos hecho de todos nuestros talentos, no solo en beneficio propio, sino en beneficio de nuestra familia, nuestra comunidad, de la iglesia, de la sociedad en general. La vida es una vocación, una llamada. Los talentos son las herramientas para responder. Y el amo, Dios, espera que los administradores, que los administremos bien y que respondamos con la misma generosidad que Él nos ha tenido por nosotros. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.